Creemos que hoy un manto de evangelismo va a venir sobre usted. Es más, en este taller yo quiero activar el manto del evangelismo de guerra. Ese que por la fuerza trae cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿La va a querer o no? Aleluya. Gracias, Jesús. La estrategia de guerra. ¿Sabe qué? El tema de la iglesia, la persecución, el intento de frenarnos, el intento de cercarnos, no es otra cosa que una confrontación de reinos. Es el reino de Dios apropiándose de lo que no le corresponde, porque ya perdió el derecho por la victoria de Cristo en la cruz, porque los despojó. Despojó al diablo, a los principados y a las potestades. Se quiere apropiar, no quiere soltar, porque él no obedece reglas. Y eso genera violencia. Y Dios está estableciendo los violentos que arrebatan y establecen la victoria de Dios. Dios nos entregó la autoridad sobre toda la tierra por derecho. Tenemos ese derecho, tenemos esa autoridad. Necesitamos tomar eso en este tiempo. Pero el diablo no está queriendo soltar. Entonces, tenemos muchos frentes de guerra. Nos hacen frentes de guerra en el área de las legislaciones para tratar de amordazarnos. Nos generan frentes de guerra en los medios de comunicación. Entonces despiertan las simpatías de las cosas contrarias a Dios, ponen de moda la inmoralidad y tratan de que se vea antiguo y pasado de moda todo lo que es lo bueno, como dice la palabra. Tenemos frentes de guerra espiritual cuando nos quieren atacar con conflictos, problemas. Desde cascotes en el techo hasta enfermedades graves. El diablo intenta toda clase de dardos y lo estamos parando. Pero Dios está por mostrar su victoria. En la palabra profética que le hablé en estos días, les dije, que le hablé ayer y también hablé a los pastores en el retiro. En este tiempo profético lo que Dios va a establecer es una victoria tan clara que el mensaje que el mundo y el sistema de este mundo va a recibir es: el Dios de los cielos sigue reinando. Así dice el profeta. Vamos a anunciarle al mundo que Dios reina y que la autoridad es de Él. Y lo segundo que va a pasar es que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Eso comenzó, se despertó. Se ve en espigas de trigo gigantes, como dijo Juan. Se ve en las estanterías esas que se llenan de cosas para darle a la gente, que uno no puede creer de dónde salieron. Dios está empezando a hacer algo diferente, porque ellos están levantando ejércitos contra nosotros. Y ahora entiendo cuando David dice: aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Se está levantando guerra, pero el Señor nos dijo: no es con ejército, no es con fuerza. La clave está de parte de quién estoy yo, es con el Espíritu Santo de Dios. El Señor dijo: no están solos, yo estoy con ustedes. ¿Saben? Él está con nosotros y Él va a mostrar su gloria y su victoria de una manera que nadie antes la vio. El diablo preparó toda su artillería para perpetuarse acá en la tierra y decir: bueno, no podré sentarme en el trono allá en el cielo, me voy a entronar aquí en la tierra, pensando que nunca iba a ser vencido. Y preparó toda artillería con la gente, mató niños, mató los bebés para que no aparezca, no se complete el plan de Dios. Levantó al Imperio Romano para que encierre al pueblo de Dios, para que intentó de todas las maneras.
y persiguió a Jesús para matarlo. Y estaba atento a ver de dónde venía el ataque, de por dónde Dios lo iba a paralizar. Y él dijo: nadie me detiene. Cuando Jesús estaba siendo azotado, dice: me falta poquito para la victoria. Y cuando lo vio al Señor agonizando en los últimos minutos, después de haber estado horas en ese lugar, dijo: ahora sí, puedo cantar victoria. Estoy a segundos de cantar victoria. Voy a decir alguna frase célebre, decía, para que quede en la historia. El diablo decía: a ver, una frase, así como el hombre cuando llegó a la luna, una frase fuerte. Y cuando el diablo se prepara para cantar victoria, Jesús levanta su cabeza con la poca fuerza que tenía y grita: consumado es. La victoria la cantó él. Y el diablo se aterró diciendo: ahí estaba la clave y yo no la vi. En el amor de Dios por nosotros estaba el plan de victoria para vencer y desterrar al infierno. En ese momento despojó a los principados, despojó a las potestades, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Vino otro más fuerte que él y le arrebató las armas en las que confiaba. Y empezó a repartir el botín a los hijos de Dios como la herencia. El Señor venció. Lo que está pasando en este tiempo, las persecuciones severas que se ven en muchos países, que le cuesta la vida a los que predican, la persecución semi-encubierta en nuestros países de América Latina, semi-encubierta porque ahora ya se están saliendo muy claramente a luz que es persecución. Es una confrontación de reino contra reino. No es mi batalla, no es mi batalla. No la vamos a pelear con ejército ni con fuerza. No la vamos a pelear con los... Dios me dice: no les voy a dar los mismos medios que a ellos. Ustedes lo van a hacer con el Espíritu Santo de Dios. Por eso, en este tiempo, en esta recta final, la clave es la llenura del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, y en lo que hacemos en la iglesia, el Espíritu Santo será clave. Es más, yo paro un segundo y le doy la bienvenida al Espíritu Santo, al mensaje, a nosotros, a cada uno de ustedes, a sus ministerios. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el Señor de la mies. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. La victoria tiene un plan estratégico. Dios nos va dando diferentes estrategias para enfrentar cada uno, para vencer en cada uno de los frentes en los que estamos enfrentando. Pero este es el plan maestro. Este es el plan maestro. Que el mundo se vuelva cristiano. Este es el plan maestro. Que arrasemos con todos de una buena vez. Y se sumen los que van a caminar con Dios. Dice la palabra en el capítulo 10 de Lucas, cuenta un momento del trabajo de Jesús en el que está encerrado lo que Él está por hacer con nosotros. Dice que el Señor envió a 70 a hacer la obra. Usted conoce la historia. Sí, la de los 70. Eran aproximadamente 70, porque en algunas versiones habla de 72. La NBI habla de 72. Le cree más a los manuscritos que dicen 72 que 70. Pero no viene al caso. Pero ese grupo marcó una diferencia. Cuando ese grupo salió y volvió en victoria, el ministerio de Jesús se disparó. El ministerio de Jesús cambió. Entró en un periodo nuevo. Lo que Él hacía se volvió, el corazón de la gente se abrió. El rechazo o la indiferencia o la frialdad o la dureza se convirtió en un tiempo de popularidad, en un tiempo de corazones abiertos, de puertas abiertas. Cosas pasaron,
Pero ahí está encerrado cómo es el procedimiento de Dios para las victorias. El plan maestro de Dios es ganar a este mundo. Por eso no les dijo, vayan y pongan leyes que sean de acuerdo a mis leyes. Hay que hacerlo, pero no es el centro de la historia. Vayan y sí entren como levadura para cambiar, para transformar, pero no se desenfoquen. El objetivo es vayan y hagan discípulos. Así que comienza la historia y dice, después de esto, el Señor escogió a otros 70, acá dice 72, para enviarlos. Se ve que se tomó más tiempo así para contar cuántos eran. Para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Preparando el camino, preparando los corazones, evangelizando. Dios estaba abriendo el camino y para eso separó un ejército. Y mandó a trabajar a un ejército de 70 o de 72. Yo voy a referirme a ellos como los 70 por la costumbre que tenemos de la versión esa. Y dice, envió a los 70. ¿Saben? Para Dios los números no son tan importantes en los ejércitos. El plan era cambiar el mundo, pero para sus victorias Él no necesita mucho número. Hay muchas historias donde un grupo pequeño destruye uno más grande, el más común, el que más usamos, el de Gedeón. Que Dios inclusive un ejército que ya era pequeño en comparación con el oponente, lo redujo más para que se vea más claramente la victoria de Dios. Y para mostrarnos un principio, que Dios no quiere un montón de toda calidad, sino que prefiere seleccionar a los que están jugados por Él y con ese puñado transforma el mundo. Entonces, después de esto, el Señor escogió otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de, para que, donde quería ir. Ahora, Él tragó saliva y dijo, son demasiados. Él no necesita el número para vencer, pero sí le encanta que cada vez seamos más los que hacemos la tarea. Él dice, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Y aquí comienza Dios con la estrategia poderosa. ¿Cómo comienza la estrategia? Entendiendo que tenemos que ponernos a orar por la formación de obreros cristianos y muchos que ejerzan liderazgo. Prepárate porque la cosecha que vas a tener en esta invasión 2022 será mucho más grande que la que hayas visto antes. Pero el tema es que si vienen y no tenés gente preparada para atenderlos, no vas a poder pastorear esa multitud y se van a perder. Tenemos tristes testimonios aquí en Argentina de que cuando vino la unción de salvación y no estuvimos preparados, se perdió la cosecha, mientras que cuando estuvimos preparados, sí pasó. En la década del 50, en el tiempo del presidente Perón, tuvimos la visita de Tommy Hicks, un evangelista conocido en Estados Unidos, pero desconocido en América Latina. Y vino con una unción que ni él esperaba tener. Pisó esta tierra y empezó a ver multitudes de salvación. Yo pude hablar con personas que se convirtieron en ese tiempo o que fueron llevados por sus padres a esas cruzadas y contaban que hasta donde llegaba el audio de los equipos de sonido en los estadios, la gente se sanaba en sus casas. Cierta vez un hospital que estaba al alcance de los parlantes se vació por lo que estaba pasando. Y se formaron por un instante miles de bebés espirituales y las iglesias no estaban listas. No por el tamaño de los edificios, sino por el tamaño de nuestra visión. Y entonces recibieron 4, 5, 6, que era lo que ellos soñaban o anhelaban, y el resto quedó afuera y se murieron porque no los pudieron capturar.
A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Oren al Señor de la mies, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí en el VIP tuvimos una charla con el hermano Carlos Anacondia, y a mí me gusta preguntarle y que me cuente sus experiencias. Ese hombre es un tesoro de riquezas extraordinarias. Y le hablaba acerca de la unción de salvación y las cosas que pasan. Y él paró un momento y me dijo: he estado en lugares que estaban preparados, y estuve haciendo una cruzada de un mes en ese lugar, y las iglesias preparadas capturaron una cosecha que las volvieron enormes, gigantes. Yo conocí a algunos de esos pastores que le hablas de Anacondia y casi le prenden vela, porque iban peleando por años con una iglesia pequeñita y después se volvieron enormes y ya no pararon de crecer. Y me decía el hermano Carlos: pero estuve en ciudades donde he visto salvarse decenas de miles de personas, salvaciones que nos hacían llorar a todos cuando veíamos de qué manera se entregaban al Señor. Y 5 o 6 años después yo quería hacer una cruzada ahí y no conseguíamos 500 ujieres. No había fruto, seguían siendo los mismos, las iglesias quedaron como estaban, porque no se habían preparado. El Señor, antes de enviar ese pequeño ejército, dijo: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Y qué hacemos? Yo puedo servir como yo, él puede servir como él. No, la clave es que oremos al Señor de la mies, que le pidamos al Espíritu Santo que envíe obreros, que levante obreros. Pero cuando uno hace esa oración, no es solamente que las palabras de mi boca están generando una petición a Dios para que Él lo haga, sino que mi visión también está cambiando y empiezo a observar si están o no están. Tuve que asumirlo al problema para poder declararlo. Tuve que entender el problema para poder declararlo en Dios y decir: Señor, la cosecha está grande. El que dice: no, mi ciudad es muy pequeña. Nos pasó que fuimos a hacer una actividad a una ciudad y me llegó la plana mayor de los pastores de la ciudad. Y yo estaba de vacaciones, así que se fueron a verlo al pastor Cacho. Y les llegaron, yo contesto varias veces, y les llegaron a decir: queremos saber si ustedes piensan venir a desembarcar con su ministerio en nuestra ciudad. ¡Fua! Tomaban como un desembarco. Y dice: queremos decirle que no necesitamos eso. Nuestra ciudad ya está evangelizada. ¿En serio? Sí, tenemos una iglesia en casi cada uno de los barrios. No hace falta más nada, no hace falta más nada. Bueno, quería conocer lo que piensan. No, no pienso desembarcar, vamos a hacer una cruzada. Ahora sí estamos por un desembarco. Como 10 años después. Pero con la mentalidad pequeña, aunque Dios te dé lo que te dé, no vamos a recibir. La medida de nuestra fe se va a acomodar a la medida de nuestra expectativa. Y la medida de tu expectativa es el envase en el que vas a llevarte la bendición de Dios. Entonces, si tu expectativa y tu fe son del tamaño de un vasito descartable, todo lo que Dios te dé va a pasar por al lado y vas a juntar solo lo que tengas en ese vasito descartable. Pero aquel que dice: Señor, abrí mi cabeza, renová mi mente. Entonces, para eso tenemos que aprender a orar. Demasiados pastores piden: Señor, quiero más gente en la iglesia, quiero más, quiero crecer, quiero tener 1,000, quiero tener 500. Y Dios dice: pará, yo te quiero dar esos 500, pero necesito que te enfoques en orar por los obreros, en pensar en los obreros y preparar estructura para recibirlos. Para recibir una multitud que sea en tu iglesia, no necesitas un templo grande, hacelo abajo de un árbol si querés. Lo que necesitas son obreros que puedan atender a esa gente. Hay que enfocarse. La estrategia de conquista de Dios para que la iglesia arrase y conquiste este planeta es establecer obreros. Es tener iglesias con estructuras poderosas de obreros.
trabaje con una buena estrategia administrativa en su, no en sus finanzas. No, no, estoy hablando cómo administramos las vidas. Tenemos que ser hallados buenos administradores. A ver, abrimos. Uy, hoy tuve 200. Ahora tuve 250 en el culto. Domingo que viene tuve 300. Al otro domingo tuve 100. Señor, vinieron 100, ¿qué hacemos? Pero no soy yo, sos vos, pastor. Somos colaboradores de Dios y tenemos que ser hallados como administradores fieles delante de Él. Aquel siervo a quien Dios le dio que alimente a los de su casa, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo vaya haciendo así. Hay una responsabilidad en los que servimos a Dios de administrar. Para eso tenemos que proveerles a ellos de personas entrenadas por nosotros, guiadas por el Espíritu Santo, a que hagan la tarea. Así que ajustemos nuestra oración y nuestra visión. No y veas, visualiza el templo lleno para inspirarte, porque ese es el lugar a donde vas. Imagínate un templo gigante lleno de gente. Pero visualiza la estructura, los obreros, personas fieles que van a ser columnas que van a sostener todo eso. La iglesia del Señor tiene, a veces hablamos tanto de romper la estructura que pensamos que no hay que tener ninguna clase de estructura. La iglesia del Señor se apoya en pilares, en columnas. La palabra dice que Él va a tomar a los fieles, a los que vencen, a los que caminan con Él, y los va a poner como columnas de Él, columnas del reino. Hay una estructura que es sana, no la estructura de religión, la estructura sana de Dios. Son personas que cuidan a los demás. Si no, la iglesia sería como un, nosotros somos un león de la tribu de Judá, no somos un invertebrado. Iglesia pequeña, una babosa. Iglesia grande, pulpo. Nosotros somos, yo digo, Señor, a ver, ¿cómo me visualizo? No sé, un león, y por ahí me queda chico porque él es muy grande. Bueno, no sé, un tiranosaurio rex. Listo para correr y conquistar. Pero necesitamos estructura. Ahora no tenemos imágenes reales de cómo eran en ese tiempo, pero sí nos quedó la estructura. Y se ven, los he visto en los museos, y son realmente bichos grandes, te digo. A veces veo un perro y me asusta, me imagino si me aparecía uno de esos. Lo que son. Pero el secreto está en que ores correctamente y tu visión sea correcta para Él. ¿Estamos de acuerdo? Así que el Señor, antes de mandarlo, Él vio eso. Hablando de los obreros, Jesús dijo eso mismo en otra ocasión, le volvió a decir a los discípulos. Vinieron las multitudes y Él las vio como ovejas que estaban dispersas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Y llamó a sus discípulos y le dijo: muchachos, quiero que se les grabe bien esto. La cosecha es demasiada y hay pocos obreros. Así que oren para que Dios envíe obreros. Y terminó de decir eso y seleccionó discípulos. Él se arremangó y comenzó a formar discípulos. Necesitamos hacerlo, que alguien diga un amén para saber que lo está entendiendo. Entonces, a la gente se la llama no solamente invitándolos por radio, a la gente se los llama cuando estás preparando lugar. Cuando preparas lugar, aunque no hagas nada, vienen solas. Yo digo, cuando vos tenés gente preparada, orando, abierta, me pasó que haya gente que pasa en el auto, frena en la esquina y dice, tuve que bajar, no sé por qué, y tuve que entrar a la iglesia, gente que nunca había conocido al Señor Jesucristo. ¿Sabes? Dios lo puede hacer, igual tenemos que salir, vayan y hagan discípulos, pero necesitamos tener esa estructura preparada. Si no tenés cómo tenerlos, vas a tener problemas. ¿Querés la multitud? ¿Querés la multitud? ¡Sí! Aleluya. Así que el Señor dice, bueno, no es solo vayan, es gente que va a ir llena del Espíritu Santo, con osadía, con valentía. ¿Querés conquistar? Mira que te mando
que te esfuerces. Él les dijo: ustedes van como corderos, vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué les quiso decir? Mire que los mando y los envío como cordero en medio de lobos. Les está diciendo: no los voy a enviar con respaldo de la maquinaria periodística de los medios. No los mando con estructuras de empresas multinacionales que les sostengan los gastos para que ustedes hagan. Pero el enemigo hace eso. Usa los medios, se apropia de ellos, usa empresas gigantescas y millonarios para que lo hagan. Ustedes van como corderos en medio de lobos, pero ustedes van como corderos con espíritu de leones. Recordamos, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Voy a cambiar un momento de micrófono. Aleluya. El sonido está bien, pero a veces es más suave el retorno que tengo con este, y me estoy esforzando y quiero llegar bien al final de la prédica, no al final de la convención. No estés atento a ver el respaldo, que no te asuste el respaldo que tiene el enemigo, que usa el diablo. El diablo está usando fuera de la legalidad el levantar gigantes contra nosotros, pero nosotros usamos cascotes y hacemos caer gigantes. Entonces Dios se va a mover de esta manera: vayan como corderos en medio de lobos, pero no te olvides, pelearán contra ti, pero no te vencerán. El Señor nos está dando una gracia especial para salir y tomar esa conquista. Y sigue diciendo: no lleven monedero, ni alforja, ni sandalias extra, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Pero Señor, ¿qué hago con...? El mensaje es: no se detengan, no se demoren, no se limiten por la falta de recursos. Bueno, el día que me compre un auto voy a salir a hacer, el día que haga el templo voy a empezar a hacer invasión para ganar gente. No se detengan por... No lleven monedero, no lleven alforja. Lárguense, que yo les voy a proveer todo lo que necesitan. Lárguense, que nunca les va a faltar. No se preocupen por ninguna cosa. Uy, Señor, si yo tuviera radio. Oh, Señor, si tuviera asfalto delante. No lleven monedero, ni alforja, ni nada. Para ser vencedores y conquistadores no necesitan nada, porque ustedes ya tienen todo. Entonces, créale a Dios. Y dice: y no saluden a nadie por el camino. Muchas veces leí esto y salté, no me digo, a mí me gusta saludar a la gente. Alguien me explicó que en ese tiempo los saludos eran muy formales, cuando venía otro hebreo y había que contarse y preguntarse y no sé qué, y estaba media hora. Y hoy le digo al Espíritu Santo, eso fue esta mañana, ya estaba salteando, le digo: Señor, ¿qué es esto de no saludes a nadie? Y el Señor me dijo: avisales que no solo no necesitan recursos, sino que tampoco necesitan palanca, no necesitan contactos, no necesitan ser de... Dios te va a dar recursos y te va a dar contactos, pero no los esperes para salir a evangelizar. Aunque no seas nadie y nadie te conozca, el Señor dice: no vayas a hacerle un saludito al intendente a ver si te da algo, ni hacerle una venia al otro gobernante a ver si te da un espacio. No saludes a nadie, andá y hacé la tarea. Ni lleves plata, ni te preocupes por aquel que te va a respaldar o no te va a respaldar. Vos y él son mayoría, se paran en un lugar y transforman todas las cosas, porque Dios está con ustedes. Ah, Señor. Ahora, ahí comienza la estrategia específicamente. Esto lo escuché una vez de un pastor y realmente me impactó, porque nunca entendí que estaba tan prolijamente armada la,
la estrategia de Dios. Dice, cuando vayan van a hacer esto. Y uno dice, ah, listo, vamos a decir, malvado pecador, conviértete. Hay una estrategia y la vamos a usar en invasión. Primer paso, paz. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay alguien allí digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Paz. Paz a esta casa. ¿Sabe qué? No se refiere a las palabras que uno dice, sino a la actitud que uno tiene y la actitud que está buscando. Paz sea a esta casa. ¿Saben? El monstruo de la religiosidad nos hizo ver como enemigos a los inconversos. Y Dios dice, si no estás en paz con ellos, no vas a poder ganarlos, no vas a poder alcanzarlos. En una iglesia religiosa están todos con sus vestiduras o sus mantillas o sus Biblias o nuestra ropa perfumada y nuestra corbatita o lo que haga falta, y entraba alguien con olor a vino y el ujier le decía, por favor, usted quédese afuera porque no vino preparado para el culto. Somos demasiado santos para atender a alguien como usted. Paz sea esta casa. ¿Saben? Y muchas veces la sociedad percibió nuestra actitud bélica con ellos. Nos vio que somos casi a veces hasta agresivos en nuestro trato. Tal vez no le decimos cosas, pero actitudes nuestras los menosprecian. Bueno, ustedes que hacen un asado en el de fin de año en la oficina y nos invitaron a todos. Yo no voy, no me mezclo con esa gente. ¿Y la paz? Paz. Ellos son mis enemigos, no me hablo. Cuando entres, lo primero que vas a desatar cuando estés en contacto con Dios, no importa que lo digas o no, es paz. Es mostrar amor, es mostrar amistad, es mostrar que no hay enemistad, es quitar de en medio la enemistad. La palabra dice, la amistad con el mundo es pecado. La amistad con el mundo es algo que a Dios no le gusta. Pero se está hablando de estar en amistad con el sistema, no con las almas. ¿Cómo no vas a amar el mundo si Dios ama al mundo? Si dio a su Hijo por eso. Entonces, amemos y mostremos que hay paz. No son nuestros enemigos, son nuestras ovejas perdidas. El Señor tiene en el mundo en este momento 7.500 millones de ovejas, de las cuales una gran mayoría están perdidas y las tenemos que ir a traer. Él murió por todos ellos. No estamos en enemistad con ellos, tenemos paz. ¿Me sigo o no? Paz sea esta casa. Y si hay alguno que tenga el corazón correcto, la bendición de la paz vendrá sobre ellos. Pero si no, se volverá a ustedes. ¿Qué significa? Que hay gente que no la aceptará y seguirá considerándote un enemigo. Pero ahora el problema es de él. Dios ya no te va a demandar lo que esa persona haya hecho con la relación que tiene contigo, porque vos ofreciste la paz de Dios sobre esa casa. Ahora, luego dice, quédense en esa casa y coman y beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. Tuve un par de ovejas aquí que fueron líderes de célula y que le caían a los anfitriones al mediodía a la hora de comer. Hola, vine a orar por vos. Y ya que estás, que no querés pasar. No, dale, pasá. Bueno. Y después una y hasta dos veces por semana, y algunos más, aparecían, hasta que uno llamó y le dijo, pastor, no, yo no quiero ofender, yo quiero atender y amar, yo sé que me dan una bendición por darle un vaso de agua a uno por ser hijo de Dios, pero me parece que hay algo medio raro acá, ¿sí? Y tengo uno que me almuerza en casa todos los días, hace un año y medio. No está hablando de que vayas a comer las cosas de aquel que le estás evangelizando.
Yo sé que usted lo entiende, pero se lo quería aclarar. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Lo que se genera ahí es comunión, es una relación, es un trato de atención con la gente. Entonces, cuando declaraste paz a una casa, la atmósfera se llena de tu paz. Quédate ahí, porque ¿saben qué? Cuando alguien se queda en una casa, bueno, pero acá nosotros evangelizamos sin quedarnos en la casa. Es que ahora tenemos ciudades grandes y comunidades de más de no son aldeas como las de aquel tiempo. Entonces, generalmente no necesitamos ir a viajar caminando una semana para visitar 10 aldeas y volver. En ese tiempo era así. Ahora, en nuestra propia ciudad, vamos y venimos y tenemos mucho para trabajar. ¿Por qué? Decía, quédense en la casa. Es desarrollen un contacto. Cada vez que yo viajaba a algún lugar donde me recibían, en un lugar donde había avivamiento, donde había fuego, trataba de evitar ir a un hotel. Si me podían recibir en una casa, me iba. Después uno, cuando es más grande, no quiero usar la palabra viejo, pero uno ya tiene más maña, ya no, ahora yo quiero el agüita caliente, no quiero compartir la pieza. Me pasó una vez que me pusieron la pieza de un adolescente y el adolescente estaba enojada, la chica, de que yo le estoy ocupando la pieza, así que cada 5 minutos se acordaba que le faltaba algo. Tum, 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 tum. Sí, me falta mi perfume. Estaba durmiendo y me prendía la luz y decía, tengo que salir temprano mañana, y me llevaba cosas. Pero elegíamos con mi esposa ir a las casas, porque volvíamos del culto y yo descubría toda la riqueza que había en ese ministerio que en la plataforma no me daban. Charlaba, conocía, había una amistad. Después, al segundo año, aunque yo vaya a otro lado, me cruzaba con esa persona y nos arrimábamos, nos dábamos un abrazo, y había una cosa fresca que se generó ahí, porque hubo comunión, hubo relación. Entonces, lo que él nos enseña es que el segundo paso de la estrategia es llegarle a la gente y tener contacto con ellos, tener relación con las personas. En esta invasión vamos a usar eso como estrategia. Vamos a ir a ayudar a personas y vamos a tener comunión con ellos. Una de las cosas que va a ser una propuesta que yo le voy a hacer a la congregación cuando hagamos, para hacer invasión, es que en estas fiestas preparen budines extras, pan dulce extras o una pierna de pollo, aunque sea, y que la comparta con un par de vecinos, y que unos días antes vaya y le diga, hola vecino, mire, casi ni nos vemos, no sé ni su nombre. Ah, yo soy Juan Gómez. Bueno, yo soy Alberto Martínez. Mucho gusto. Y nos saludamos. Le digo, le traje algo. Mi esposa hace unos pan dulces especiales y nos gustaría compartirlo con usted. Y el otro te mira, a ver, ¿qué le está por pedir? Solamente queremos mostrarle que estamos con ustedes. Solamente queremos darles una señal de amistad. Y con otro vecino, esa noche antes, golpeé la puerta y les llevo una docena de empanadas de la que hicieron en la casa. No, no me traigas. Tenés que probar lo que mi esposa hace. Te aseguro que a la semana siguiente esa persona te va a saludar distinto. Y si vas sembrando, no sé cómo, y bueno, estás con la bordeadora cortando el césped del frente de tu casa, en la zona de la vereda o lo que sea, y te saluda, hola, no te molesta, te quiero cortar acá también ya que estoy. No, por favor, nada, tranquilo, estoy aburrido. Y le cortas el pasto. Estás generando comunión. Esto puede pasar, que genere que un día de estos te invite a comer, o lo invitas vos. Hey, arriba del ligustro, mañana hago un asadito acá, te espero. Te dirá no una vez, dos veces,
Una tercera va a venir por cansancio. Y va a ser difícil charlar porque vos estás acostumbrado a hablar del Evangelio y del amor de Dios y qué sé yo, y él no te entiende. Y van a hablar de cosas superficiales, pero estás avanzando al corazón de esa persona. A veces somos tan agresivos que no les damos tiempo a la gente a entender qué somos. Pero aunque no le estuviste dando el Evangelio, le estuviste mostrando a Cristo en tu persona. Encontró una familia donde no dicen groserías. Encontró un matrimonio que no está fingiendo. Te vieron salir de la mano de tu casa. Estás hablándole de Cristo de otra manera. Y ellos, cuando están sentados, hasta ese día que están contigo, ellos creyeron que estabas fingiendo como el mundo hace. Necesitamos ganarnos a la gente. Cuando entendí esto, empecé a tener amigos no cristianos. Con mi esposa salimos a cenar con matrimonios que no tienen idea de Dios, pero hablamos de lo que a ellos les interesa y les contamos cómo es la vida siendo cristiano, y les contamos nuestras experiencias con Dios. Y por ahí intentamos un poquito que decirle, pero vos también tendrías que ir, y vos te das cuenta que todavía no está listo. No importa, no estoy por interés de tener otro en la iglesia, me interesa tu corazón. Si te sirve mi amistad, estoy aquí y la voy a tener y la voy a honrar. Y entonces, si abrimos esa actitud, tu actitud con la gente de tu casa va a ser distinta. Hay personas que están en pie de guerra con los inconversos que viven en su propia casa. Tenés que tener esa comunión con ellos, es la estrategia. El problema es que primero tenés que poner paz a esta casa en tu corazón con ellos, y después tener este acercamiento a cada uno de ellos. Es el plan de Dios. Estamos por salir a hacer actividades evangelísticas, no en de ayuda social también, en algunos lugares, no evangelizando, contando quiénes somos, y si están interesados les damos la palabra. Pero vamos a ir a llevarles y vamos a hablar y nos vamos a sentar a conversar con la gente. Les vamos a dejar tal vez una bolsita que les va a caer perfecto en ese barrio necesitado. Pero también vamos a estar ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo están tus cosas? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesidad tenés en tu alma? Si se puede charlar. Y después volvemos. Y el día que venimos con un folleto de invasión, los corazones están abiertos. ¿Me va siguiendo o no? La estrategia de Dios sigue. La tercera es: sírvanlos, suplan sus necesidades. Porque dice, digan pase a esta casa. Y si no te aceptan, sacúdense el polvo. ¿Cómo es eso? Claro, lo que pasa es que me estoy yendo a ensuciar mi ropa en un territorio difícil, en la fiesta de en el asado, en la fiesta que hicieron en la oficina, va a haber charlas y cuentos desagradables, y van a usar palabras soeces, y van a tratar de llevarme hacia ellos, porque eso es lo natural. Pero si esa persona no está aceptando a Dios, yo me voy a sacudir, porque la palabra dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. No traigas nada de ellos a tu casa. Estás yendo para dar, no para tomar lo que ellos tienen. ¿Me sigue? Entonces, vamos generando esto. Y dice, sírvanlos, suplan sus necesidades. ¿Cómo? Dice, cuando entren y tengan amistad y tengan comunión con esa casa, sanen a los que están enfermos. Activen poder de Dios. Pero no se convirtió, pero todavía no le hablé de Cristo. Vayan y sanen a los enfermos, porque la actitud de Dios es: estamos para servir. No vengo porque te necesito para hacer crecer la iglesia. No vengo porque el líder me dijo que tengo que llevar 5 a bautizar. Estoy aquí porque te amo y te quiero servir. Y entonces activamos el poder sobrenatural de Dios. Les mostramos que traemos algo más que una sonrisa, que hay algo en nosotros que ellos no tienen. Sánenlos desinteresadamente.
¿Saben? Es importante el poder de Dios. Yo oro para que cada uno de ustedes y las ovejas de sus iglesias se muevan bajo un manto. No para que hagan grandes cruzadas, sino para que cuando estén en una casa, el discernimiento les muestre qué necesidad hay o dónde está su problema. Para que si hay una persona enferma, lo puedan sanar. Para que haya una palabra de conocimiento que les ayude a resolver un problema dentro del alma que ellos no se la cuentan a nadie. Entonces no estamos haciendo alarde, es suavecito, es silencioso, es adentro, pero ellos se convierten, ellos empiezan a descubrir. Y dice, y después que hiciste todo eso, después que hiciste la paz con los inconversos, después que entablaste una relación y le contaste que sos una persona como ellos y que hay una vida que es diferente, que vos la estás viviendo, y después que les serviste con amor, con mercadería, con una palabra correcta, con un milagro, ahí le presentas el evangelio. Sanan los enfermos y allí háblale del evangelio, dice la palabra. Dios arma la estrategia perfecta. Nosotros vamos como muy en frío a veces y dañamos a la gente. El Señor quiere tener como una intimidad con la gente, y lo nuestro se parece más a una violación. Aceptá, porque si no te vas al infierno. Pará, esto es una cuestión de amor, es una cuestión del corazón. Así que los servimos y le dice, sanen los enfermos que encuentren allí. Y ahí sí, y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes, se lo pongo delante, no hay barreras, bajaron las barreras, te conocieron, vieron una persona común, no un tipo raro de una secta que viene a meterse, a tratarle de meterlo en su, a vestirlo de túnica y meterlo en una secta rara. Somos iguales, yo tenía los mismos problemas que vos, vos lo conociste, pudimos hablar, te mostré que vengo sin interés, pero también tengo un regalo, te quiero acercar al reino de los cielos. Y saben, algo fuerte va a pasar. Ahora, impresionante lo que pasó cuando ese pequeño ejército seleccionado por Dios hizo lo que Dios le mandó. Volvieron. Dice, espere que les voy a leer más detallado. Quédense en casa, coman y beban todo lo que les dan. Guarda que hay algunos que lo tienen como versículo lema. En la versión Reina Valera, el versículo 10 dice, de todo lo que os pongan delante, comed. A mí me pasó que los adolescentes lo toman literal. Y no importa lo que lo pongas, ellos dicen, vamos a respetar lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Aleluya. Así que hacemos esta estrategia de evangelismo tal cual Dios lo está mostrando. El Señor piensa en lo que está pasando cuando dice, conviértanse ustedes a ellos, conviértanse ellos a ti, tú no a ellos. Dice, pero cuando entren a un pueblo donde no los recibas, salgan a las plazas. No te contamines, no traigas. Vas para dar, no para recibir. Aún el polvo de ese pueblo que no te recibió, lo vas a dejar en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios, va a ser el mensaje. Y dice, me da pena la gente que los rechace, lo que no los acepta. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. El juicio viene, ¿se entiende o no? Y ahí se pone a reflexionar en los pueblos de donde lo corrieron, no lo aceptaron, donde lo echaron. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida, que no terminan de creer! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Ay, pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, el centro de los milagros de Jesús, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, descenderás hasta el abismo. Si no, traga saliva pensando en los que rechacen,
así como le causó gozo y júbilo el reporte de los 70, le causó carga al ver a aquellos que están retrocediendo. Pero sepan una cosa, les dice, y sigue reflexionando ahora sobre esto: el que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y al que me envió a mí, y el que rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. ¿Saben? Le dice a los discípulos: tal vez les rechacen, pero no es porque ustedes estén equivocados. Les recuerdo que ustedes van enviados, van bajo autoridad y van con autoridad espiritual. No importa que hayan dado un portazo, siguen siendo dignos embajadores del reino de los cielos. Si lo rechazaron a ustedes, lo rechazaron a Él. Entienda que usted no va porque le dieron un papelito de invasión. Usted está golpeando una puerta porque Dios lo envió a ese lugar, y el respaldo de todo el cielo está detrás suyo, que no le garantiza que den un portazo. Pero usted va a decir: Señor, yo le hablé, ahora su sangre no está sobre mí. Si él se arrepiente, y sigo orando para que se convierta, porque muchos se convirtieron aún después de haber dado portazos. Es más, yo pregunto acá: ¿cuántos de ustedes alguna vez rechazaron el Evangelio? ¿Y qué hace acá ahora? ¿Cuántos de ustedes dijo: nunca voy a pisar una iglesia evangélica? Bueno, lo cierto es que volvió el pequeño ejército del Señor llevando adelante esta estrategia de cuatro pasos, y tienen la reunión de reportes y empiezan a contar sus testimonios. Así que Jesús los vio llegar, dijo: bueno, vamos a juntarnos, quiero que me cuenten qué pasó. Y dice: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Se habían convertido un montón, pero lo que les llamó la atención es que ellos durante generaciones vieron que los hebreos no podían hacer nada contra los demonios, y ahora ellos le decían: demonio, ¿qué? Sal fuera. Me voy. Se nos sujetan. Casluna suele decir que los demonios son más obedientes que las ovejas nuestras. Que él dice: yo le digo a un demonio, sal, y se va. Y le digo a una hermana de la iglesia, córrase para allá. ¿Por qué está en mi silla? Ay. Y viene con los reportes. Dice: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y ahí el Señor les trae una revelación del poder de guerra que hay en el evangelismo. Esta es una confrontación de reinos. Es el reino de Dios que sufre violencia porque el diablo no quiere dejar aquello sobre el cual perdió derecho. Esto es un encuentro de reinos, y nos atacan por todas partes y nos defendemos en muchos frentes, pero esta es la guerra maestra. Cuando le dijeron: vimos cómo los demonios se nos sujetan, el Señor le dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ah, el Señor se acordaba cuando Satanás fue echado a la tierra en los inicios de la humanidad por allá. Yo veía. Ese tiempo verbal me habla de que él estuvo pasando mientras ellos estaban predicando. Pero el diablo no está en el cielo. ¿Cómo veía mientras ellos predicaban que caía? Cuando dice: yo vi a Satanás caer del cielo, la palabra original griega que se usa ahí es ouranos, que es una palabra que da la idea de elevación. Una de sus acepciones es cielo, pero en general da principalmente la idea de una elevación, y por extensión se le llama cielo también. Pero habla también de poder y habla de cierto lugar de felicidad. Yo veía a Satanás caer del ouranos, de ese lugar alto, de ese lugar donde él se siente cómodo y feliz, de ese lugar que es como una elevación sobre el resto. Dije: Señor, yo quiero entender qué pasa acá.
Y pude entender en términos de guerra espiritual por qué los que no conocen a Dios hacen sacrificios, ofrendas que ponen en el río, procesiones y cosas por el estilo. Toda la vida tuve la sensación y la certeza de que eso estaba empoderando a mi enemigo. Y el Señor me dice, exactamente, cada vez que hacen sacrificios, cada vez que entran esas ofrendas, y cuanto más bravo, más poder se asigna. Por eso conocemos que algunos que tomaron posesión de naciones enteras hacían hasta sacrificios humanos y cosas aberrantes. ¿Por qué? Porque esas cosas lo levantan al Uranos, a un lugar alto donde él se siente más poderoso. Cada vez que alguien comete una desobediencia, cada vez que un país comienza a establecer leyes contrarias a lo que Dios dice, sabemos que nos alejamos de la bendición porque estamos empoderando al que nos maldice. Y dice, cuando ustedes salieron a hacer evangelismo, cuando ustedes estaban haciendo eso, yo veía como el Señor le sacudía el Uranos al diablo, le sacudía el lugar alto y lo hacía caer y se aplastaba. Y entonces dice, yo veía a Satanás caer de ahí como un rayo cuando los hijos de Dios salen y declaran el evangelio y se acercan a la gente y traen el mensaje más poderoso de la historia. Se lo ponen delante de ellos, el diablo es conmovido, pierde su lugar de poder, pierde su lugar de autoridad. Padre, planeaste por tu amor traer esto. Ahora, algunos decir, pastor, ¿por qué no es una doctrina media traída de los pelos? Mire la Biblia, el ministerio de Jesús cambió desde ese momento y entró al tiempo donde se volvió popular y él pudo llegar a las masas porque el diablo había sido quitado del Uranos. Está bien que tengamos muchos frentes y estemos orando para meter nuestra gente en lugares de decisión, de autoridad, en lugares donde se legisla, metamos gente en los medios, tengamos nosotros también nuestros medios, pero no se preocupen en llevar alforja, ni dinero para el camino. No es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Pero cuando ustedes llevan el arma más poderosa que hay, bueno, compite con la otra arma de Dios, que es el amor. Si ustedes llevan el mensaje del amor de Dios y se lo llevan a una persona con la delicadeza y el cuidado que Dios nos mostró de acercarnos, ser amables, servirles y compartirles el evangelio, los demonios se caen. La atmósfera cambia. En las ciudades donde se hace evangelismo con toda la fuerza, hay un aire diferente, una atmósfera distinta que en aquellos donde solo hacen procesiones y tienen lugares los brujos y la gente. Se respira distinto, se vive distinto, la atmósfera cambia porque el diablo no está entronado en un lugar donde se siente con autoridad, sino que está por el piso y debajo de nuestros pies para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Cada vez que salimos a hacer evangelismo, el diablo pierde terreno. Aparte, cuando salimos a hacer evangelismo, estamos tocando el meollo central de la disputa. Porque la guerra no es por las riquezas. La guerra no es por territorio de terreno. La guerra es por almas. La peor derrota del diablo es cuando alguien que no conocía a Cristo se le revela quién es Dios, se le revela la salvación, se le revela la cruz, y esa persona con lágrimas dice, ahora yo conozco quién es Dios y que he estado cautivo todos estos años y ahora ya soy libre para poder vivir la plenitud de Dios adentro mío. Pastores, cambien la atmósfera de su ciudad. Salgan a hacer evangelismo, gánense a la gente, no sean bichos raros color verde que no se juntan con nadie. Gánense la amistad en la oficina, en el trabajo, en la escuela donde enseñás, en donde sea. Alcanzalos,
servilos. Servilos. Y llevarle el Evangelio en una tierra preparada. Y vas a cambiar la atmósfera de tu tierra. Hay pastores aquí que están preocupados por la violencia que hay en su ciudad. Aunque metas presos a todos los que hacen violencia, se van a levantar otros, porque no pueden meter preso al espíritu de violencia. Pero cuando el diablo cae de su Uranos, ahí donde estaba, donde lo habían levantado, cada asesinato que cometen en una ciudad lo está levantando más a él. Pero cada vez que salimos y llevamos la palabra, veremos a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo vamos a ver caer aplastado. ¡Aleluya! Y para que no les quede duda a los discípulos que hay autoridad, les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, dice, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. No solo la ciudad derrotará al infierno y ustedes verán en la comunidad una atmósfera nueva, sino que cada obrero que sale a hacer evangelismo es empoderado en autoridad espiritual. Hay algunos que creen que orando, sí hay que orar, pero cuando salís a hacer lo que Dios te mandó, Él te dice, cada vez que ganas gente, te doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada te va a dañar. Nada te va a dañar. Dice, pero no se desenfoquen. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. No se entretengan pateando demonios. No se entretengan, vamos a hacer una iglesia de guerra espiritual. La clave es el listado de Dios en el cielo. La clave es que cuando allá se pasa lista, esos nombres están allí. Y nunca se olviden que la primer clave para hacer eso es que tu nombre esté anotado allí. Y que decir: Señor, yo te doy gracias porque hiciste que alguien me ayude a que mi nombre esté anotado ahí. Y me voy a cuidar y voy también a hacer que otros nombres sean anotados allí. ¿Sabe una cosa? Yo le digo a Dios, yo quiero el nombre de todos mis parientes, de todas mis familias, de todos mis amigos. Los quiero ahí y los voy a pelear en oración y los voy a sacudir al diablo. Y si no los puedo ganar a ellos, voy a ganar a todos mis vecinos mientras Dios me está empoderando, porque ellos van a empezar a venir uno tras otro y yo los voy a alcanzar para Dios. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y a mí me conmueve lo que sigue. Si hay algo que anhelo desde que me convertí, yo tuve una experiencia personal con Jesús cuando me convertí. Yo lo vi. Me convertí en una iglesia siguiéndola a mi esposa cristiana, y a mí me gustaba, así que me hizo entrar a la iglesia de prepo. Y ese día Dios me tocó. Pero esa misma noche estábamos ahí con mis primos y todos los que me habían llevado a la iglesia. Ellos estaban celebrando, comiendo, tomando unos tererés. Y yo no podía contenerme de sentir a Dios conmigo. Y me salí del grupo y me fui al living de mi tía, a la casa de la familia que me evangelizaban, predicaba, y me quedé solo ahí. Escuché el alboroto allí y me quedé solo, diciendo: Dios, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y tuve una visión de Jesús. Yo no sabía que era una visión. Me sentí raro. Pero simplemente vi su imagen, se acercó
me dio un beso y se fue. Y dije, Señor, sentí tanta gratitud que no fue consciente, fue una sensación. Yo quiero hacerlo feliz. Yo quiero hacerlo feliz. Y no me di cuenta de eso por muchos años, que yo tenía eso guardado en mi corazón, hasta que empecé a mirar en la Biblia qué cosas le agradan y qué cosas le ofenden. Y me di cuenta que a él lo ofende, le molesta que las personas se pierdan o rechacen a Dios. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti! Capernaum, amé esa tierra, me fui pequeño, crecí ahí, habrá dicho él. Sin embargo, vas a ser abatida hasta el abismo. A él le duele eso. Y lo que más lo ofusca es la falta de fe. Cuando él encontraba con fe, decía, miren, ni en Israel encontré tanta fe. Como que había descubierto un tesoro. Y cuando los discípulos no podían echar fuera un demonio, decía, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Señor, ¿qué te hace feliz? Y cuando leo esta historia donde pasa esto y veo la victoria aplastante y veo cómo el cielo se abre y todo lo que pasa y me estoy disfrutando la victoria, dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo. En otra versión dice, se regocijó en el Espíritu. En otra versión dijo, se pone a saltar y a danzar delante de los discípulos por lo que estaba pasando. Y dije, Señor, ¿esto te hace feliz? Claro que eso, para eso morí, por el gozo puesto delante de Él. Él menospreció lo propio y enfrentó la cruz. El gozo era ese, era ponerse a saltar y a danzar diciendo, la gente se está salvando, los nombres son inscritos en el libro de la vida. Yo quiero como pastor una iglesia que haga feliz al Señor. Gracias, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los instruidos, y se las revelaste a los que son como niños. Sí, Padre, porque esta fue tu buena voluntad. La simpleza del Evangelio. Acérquense a la gente, ámenla, sírvanlos y ayúdenlos. Y regálenle mi mensaje. Ellos van a venir. Ellos van a venir. Y Él va a ser feliz. Eso es todo. Eso es todo. Cuando me convertí, al primero que agarró fue a mi mejor amigo. Y le fui a contar lo que me había pasado. Y a él no se le movió una pestaña. Pero la salvación está ahí, es así. Así tan fácil, no puede ser. Y rechazó. Hoy, 40 años después, lo estoy persiguiendo de nuevo. Y yo sé que en estos días él va a ser salvo. Me llamó que quiere venir a visitarme. Y estamos teniendo tiempos de comunión, porque hubo un amor de amistad genuino con él. Y él sabe que... Él pensó que me iba a encontrar bicho raro después de cristiano y encima pastor. Y yo sé que Dios tiene algo precioso con él. Pero ¿saben? El Evangelio es simple. No lo enrede. No lo complique. No le ponga llaves, cerrojos y puertas de todas las clases. El monstruo de la religiosidad nos ha robado tantas almas por querer hacer más importante el Evangelio. Le sacamos la frescura del Evangelio infantil, de la fe infantil. He procurado presentarlos como una virgen al Señor. Perdemos la virginidad y nos ponemos especuladores. Es el secreto del amor de Dios. Te amo aunque no me ames. Es la simpleza. Hay poder de Dios en este lugar. Hay poder de Dios para activarlos como los evangelistas de amor más poderosos que hayan pisado la tierra.
El diablo le tiene miedo que revoquemos leyes, tiene miedo que nos llenemos de diputados cristianos, y tiene razón en tener miedo, porque lo vamos a hacer, en que tengamos medios de comunicación y periodistas nuestros que entren en la televisión secular y que se levanten miles de gigantescos influencers entre nuestros jóvenes. Le tiene miedo, pero el poder secreto de la iglesia está en el amor escondido en el mensaje simple del evangelio. Le vas a mover al piso al diablo cuando la iglesia sale a la calle a presentar el mensaje de Dios. Vas a cambiar tu ciudad, vas a echar fuera la violencia, vas a quitar la inmoralidad de tu tierra, vas a cambiar la nube oscura que viene, porque hemos entendido el plan del cielo, en el nombre del Señor. Quiero que te pongas de pie y hables con Dios un momento. Señor, te pido perdón si a veces nos volvemos tan entendidos y sabios. No quiero ser sabio y entendido. No quiero que escondas de mí la simpleza de tu evangelio. Gracias, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Señor, enséñame a seguir siendo niño. Pero la Biblia dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. No tengo autoridad ni sabiduría. Y aclara, viene y dice: No. Niños en cuanto a la maldad. No sean especuladores, no sean desconfiados del cielo. Sean como niños. Los años nos vuelven astutos como serpientes. Nuestra fe nos hace hacer personas que podemos discernir las cosas. Y no con mente humana, tenemos la mente de Cristo. Pero mantengámonos como niños en cuanto a la maldad. Volvamos a la simpleza del evangelio. Volvamos a la simpleza del evangelismo. No lo hacemos porque apuntamos a mega iglesia. No lo hacemos porque vamos a tener influencia en la sociedad. No lo hacemos porque por ninguna cosa. Solo porque a Él lo hace feliz, y porque me mandó a hacerlo y punto. Y porque sé que estoy moviéndole el piso al infierno con lo que hago. Alguien tiene que hacer un compromiso. Y si alguno siente que perdió la frescura infantil y nos volvimos casi cristianos profesionales, yo le invito a que cierre sus ojos y le pida perdón al Señor. Le diga: Señor, devolveme la frescura. Devolveme la frescura y la virginidad del primer amor. Señor, saname de las traiciones. Saname, Señor, de las decepciones que tuve con liderazgo, con otros cristianos. Señor, ayúdame a volver al primer amor. Ayúdame a amarte como niño. Ayúdame a ser un obrero, Señor, con una fe infantil. Que ame, que ame, que ame, que ame. Arregle sus cosas con Dios. Usted, acá no hay gente común. No hay gente nueva. Aquí hay mentores, hay líderes de célula y muchos pastores. Hay gente que está sirviendo al Señor con compromiso. Hable con Dios. Hable con Dios. Si usted ahora estaba especulando que a los líderes los voy a tratar así porque algunos me fallaron y ahora ya aprendí. No aprendas. Amalos. Si usted siente que tiene que ponerse a cuentas, háblele. Este es su momento. Estos minutos son claves. Háblele. Y ahora sí, los candidatos, y dicen: Señor, estoy aquí para moverle el piso al diablo.
Estoy aquí para sacarlo al diablo de su altarcito barato, Señor, porque voy a establecer el poder de resurrección. Si algunos levantaron al diablo con generaciones y generaciones de sacrificios, nosotros nos paramos y declaramos que llevamos el mensaje del amor del Señor y el sacrificio que de Él es superior a lo que hayan hecho en toda la historia, y nunca nadie puede alcanzar al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Salga a ganar batallas. Señor, yo me quiero unir con aquellos que hoy dicen: Dios mío, quiero volver a mi primer amor de convertido, pero también quiero volver al primer amor de mi llamado. Señor, quiero volver a ser ese inocente que creyó y dijo: Señor, si me vas a usar, soy capaz de creer lo que quieras. Señor, te hemos pedido perdón por haber perdido eso y volvemos a creer que para ti no hay nada imposible. Volvemos a creer que podemos transformar este planeta. Volvemos a creer, Dios mío, que tu sangre será válida para muchos cientos de millones que necesitan ser alcanzados alrededor del mundo. Aquí estoy, Señor. Aunque haya gente que lo quiere levantar al infierno, yo le voy a mover el piso y voy a salir con tu amor a llevar un mensaje de amor, y los voy a abrazar. Con cuerdas de amor los atraeré hacia ti, Señor, y tú los atraerás. Padre, yo bendigo a aquellos. Le estaba por decir que levante la mano el que se presenta a Dios, pero no le voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce tu corazón, y este es un pacto con Él, no conmigo. Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Desde Juan el Bautista, cuando terminó la ley, hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Pero aquí están los violentos. Aquí están los violentos. Los violentos del amor de Dios. Los violentos del mensaje del amor de Dios. ¡Aleluya! Los violentos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando llevamos ese mensaje para derribar toda altivez y todo argumento que se levante contra el conocimiento del Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio es un arma poderosa para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero no forzado, sino con las cuerdas de amor te atraje hacia mí, dice el Señor. Padre, oro para que se active en cada uno el espíritu de evangelismo del Hijo de Dios. El evangelismo del Señor no comenzó a los 30 años. Comenzó cuando no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se despojó a sí mismo para venir y estar en forma de hombre y estar en la condición de siervo y humillarse hasta la muerte. El evangelismo de Él comenzó cuando Él dijo que vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, ese espíritu que hay en ti, pido que se active ahora en cada persona y en los que están siguiendo a cada persona aquí. A los pastores, oro que sus iglesias y ministerios se llenen de una atmósfera de amor por los perdidos, una atmósfera de evangelismo de amor. Los líderes, oro para que sus grupos pequeños, su casa de paz, su célula o como le llame, se llene
adolescentes, sus puntos de encuentro se llenen del espíritu y la atmósfera que atrae el corazón de las personas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo activo ahora. Yo no puedo darles, pero yo sé que mi unción puede encender tu unción. Yo ahora activo, 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 activo el poder del evangelismo de amor sobre usted. Esto afecta a tu carácter, afecta a tus palabras, afecta a la forma en que sentís, afecta a tu forma en que ves a las personas. Esto afecta a tu orden de prioridades. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero un cambio profundo en todos nosotros. Señor, conmigo y con todos ellos, todos necesitamos cambiar y ser transformados, Señor, para entender tu corazón y para movernos como iglesia, como de acuerdo a tu corazón. En el nombre de Jesús, activo, activo, activo el poder del Espíritu que ya está en ti. Activo en el nombre de Jesús ahora. Ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús, voy a declarar fuego, porque el Señor quiere poner un fuego metido en tu hueso que no lo vas a poder apagar. Un fuego de amor que no vas a poder apagar. Un fuego del Espíritu que no te va a dejar a veces dormir por ir a evangelizarle a alguien. Padre, aleluya. Cuando yo diga fuego, yo le invito a que usted grite lo que va a recibir. ¿Quiere fuego de Dios? ¿Para qué hacemos esto? No es un show, es un acto profético. El poder está en tu boca. Aleluya. Yo voy a decir 1, 2, 3, voy a gritar fuego. Y usted grite fuego todas las veces que el Espíritu le empuje a hacer. Todas las veces grite fuego uno atrás de otro, como golpeando la flecha contra el piso, hasta que vea las victorias que Dios le va a dar para transformar su ciudad, para conquistar y que el sueño de Dios se cumpla. Yo quiero ver que el Señor se ponga a saltar y a danzar en el cielo por lo que usted y yo estamos haciendo. Listo para gritar fuego, 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 hasta que sienta que algo explotó adentro suyo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Uno, Padre, eres tú. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí, lo puedo sentir. Uno, dos, tres, fuego, reciba fuego, fuego, activo fuego, fuego. Fuego de amor, fuego de evangelismo, fuego de milagros, fuego de crecimiento, fuego, fuego de autoridad espiritual, fuego, 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 fuego. Siga, 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 siga. Mientras usted grita fuego, yo declaro, he aquí te doy poder para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada te dañará. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra y enséñenles que guarden toda la cosa que yo les he mandado. Y te prometo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el pueblo de Dios grita. Aquí está tu gloria. Hay temblor en el infierno. Es el rugido de la iglesia. Fuimos enviados como corderos en medio de lobos. Pero estos corderos rugen en el nombre de Jesucristo. Algo está cayendo, algo está cayendo, algo está cayendo, algo está cayendo. Sherre berreta raba condoro no bolsoya playa saya. Orrende rene bese que te resoya sabato chocoroto. Fuego sobre él. Chuletaya hasara cotaya naya. Orra naya saya. Y allí, fuego. Tenías un llamado evangelístico y no lo estabas haciendo. Dios te dice, hija, ahora sí, fuego. Fuego, hija, fuego.
pastores. Fuego, 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 fuego sobre ellos ahora. Ahí está, 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 ahí está. Naciones. A veces pensaste que tantas veces enviado al África no alcanzaba, pero sembraste amor, sembraste. Prepárate porque ahora viene la nueva etapa. Aleluya, no solo África. Fuego sobre él. Méndez. Gabriel. Sembraste amor en la India. Sembraste amor en Asia con invasión del amor de Dios. Estuviste sembrando. No sabías si los frutos estaban bien o no. Pero el fruto de amor se estuvo generando. Ahora viene el tiempo de la cosecha. Dios te va a rodear de gigantes que van a ir contigo y van a alcanzar esos territorios. Tócalos, Dios, con poder ahora. Más, 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 más. La Patagonia arde con fuego. La Patagonia arde con fuego. Pastores de la Patagonia, ¿dónde están? Shanetarra, lama, rataya, shakaramastaya. Está recibiendo por tonelada. Escuche, algunos están esperándome como pastor, mire, ministreme. La unción viene de él. El fuego brota de adentro. Él está contigo. Míralo, 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 míralo. Señor, te quiero servir. Me parece que el Señor ya está saltando y danzando de alegría arriba. Aleluya. Padre, yo activo ahora un fuego especial para los que han tomado el compromiso de pastorear o de ser evangelistas o de ser apóstoles o de ser maestros de la palabra para edificar. Ahora va una doble porción. Si usted está en la silla y tiene un compromiso así, compromiso de tiempo completo, no digo trabajar de tiempo completo, usted tiene su negocio, su trabajo, su profesión, pero su compromiso es tiempo completo con el evangelismo. Dios está haciendo volar sueños. Ahora, 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 ahora. Sobre todo los pastores, los ministros y los que tienen este compromiso con Dios aquí. Me dice el Señor que varios futuros pastores van a recibir. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Más, más. Más, 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 más. Más, 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 más. Prepare su corazón. Prepare su corazón. Prepare su corazón. Prepare su corazón. Míreme aquí. Le estás diciendo a él que vas a hacer esa guerra por él. Le estás diciendo a él. Padre,
Tócalos en el nombre de Jesús. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es como un torrente de amor. Es como un torrente de amor. Dios te habló ayer y te mostró que arrancaste, ya que no para más. Con esto lo vas a envolver en amor. Dios te va. Eso nunca dejaron de recibir. Y ahora vas a cosechar todo lo que sembraste. Aleluya. Y ahora viene tu tiempo. Demasiado años sembrando en ministros, en pastores, soltando palabras que deseabas que sean para vos y se las estabas dando a otros. Todo lo que sembraste fue semilla de lo que ahora vas a cosechar. Y creo que hay algunos que están agarrando esa palabra para ellos también. En el nombre de Jesús, alguien que me ayude acá con él, por la duda con él. ¡Tócalos, Dios mío! Vio tanto hambre en los ojos de algunos. Aleluya. Padre, ya están empoderados. Ya están empoderados. Ya están, 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 ya están. Dios está entregando como una impartición especial. ¿Sí? Tócalos, Dios. Tócalos, Dios. Tócalos, Dios. Al diablo le vas a dar con el hacha. Wow. Tócalo, Señor, ahora. Pastores de la Patagonia, levanten sus manos. Muevan así sus manos, pastores de la Patagonia. Hay un río que va para allá. Padre, gloria del cielo sobre cada uno de ellos. Opera, tócalos ahora. Tócalos, 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 tócalos. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. El manto está activado. El manto está activado. Hay un hombre, un hambre en este matrimonio. Tócalos, Dios mío, con poder. Fuego. Fuego. Rompe los límites de la provincia. Fuego. Rompe los límites del país. ¡Fuego! Sobre ellos ahora. Tócalos, Dios. Tócalos, 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 tócalos. Tócalos, 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 tócalos. Empieza un tiempo nuevo, pero nuevo, nuevo. Yo sé que sentiste que empezaba un tiempo nuevo ahora. Fresco. Libre de cargas, libre de cosas, libre de nada. Cuaderno en blanco. Con un río de Dios sobre tu vida. Tócalo con poder. Padre, yo declaro sobre todo este ministerio. Somos la iglesia del Señor. Somos los locos que creemos que vamos a hacer cambios. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, aquí vamos. Aquí estoy y aquí vamos. Lo declaro en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice...